días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar escuchando interesante y divertido en este precioso domingo para que usted lo, lo disfrute con familia, en alguna actividad donde todos participen, donde todos pues pasen un tiempo juntos y se olviden del trabajo, del estrés, de los problemas, del dinero, <laughs> de tantas cosas que lo hacen a uno pues pasar tiempos difíciles, oiga. Y bueno, hoy vamos a tener un tema, yo diría que es muy divertido e interesante. ¿Ha pensado usted alguna vez todo atrás e irse a pasear? Olvidarse de las penas, del estrés, del trabajo, de los problemas, e irse como judío errante, como como eh, los, ¿cómo se llaman? Como gitano, <laughs> a pasear. ¿Cómo le suena a usted ponerle rueditas a su casa y llevársela, por ejemplo, una temporada a la orilla de la playa? O una temporada a, a Colorado, allá a la nieve? O otra temporada a, a cualquier ciudad, a cualquier estado, a cualquier parte, a donde usted quiera viajar y conocer cómo viven, eh, qué costumbres tienen, qué hay de comer allí, qué hay de diversión. Imagínese nada más que llegara un momento en que usted lograra su independencia económica sin tener que estar con un grillete entrando a su trabajo a las 8 de la mañana, saliendo a las 6 de la tarde eh, todos los días con el estrés, aguantando un jefe regañón que nada más le está gritando y exigiendo. ¿No le suena como un sueño? Como un sueño imposible, <laughs> diría yo. <laughs> pues hay personas que lo logran y hoy vamos a platicar acerca de eso porque hay una cultura muy especial que no la conocemos y que me parece muy interesante, otro estilo de vida, otra forma de pensar. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura de las casas rodantes, las Motor Homes, ¿las ha escuchado usted, las ha visto? Esos como trailers que pasan, parecen autobuses, pero si es una casa dentro, ¿ha entrado usted a alguna Motor Home de esas? Es increíble, desde que entra es como si estuviera en una casa pequeña, traen todo. La sala de piel, el comedor, la cocina, el refrigerador, el, el congelador, el baño, todo. Es increíble, es como vivir en un cuento, en un sueño. Imagínese nada más ponerse detrás del volante de esa motorhome y arrancarse a donde más se le pegue la gana y quedarse ahí por el tiempo que quisiera. Suena padre, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a soñar. Vamos a soñar, a platicar de esta cultura y para eso invité personas muy estimadas, muy queridas, que saben mucho de esto. Me sorprendió de saber este, cómo ellos saben de esta cultura, cómo la han practicado y cómo usted tal vez en un futuro pueda también disfrutarla. O sea, parece imposible. Yo sé que ahorita está diciendo, mmm, no, hombre, estás loca, Lulu, pues, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar a mis niños? ¿Cómo voy a dejar a mi casa? Ajá, pero llega un momento en que los hijos se van. Llega un momento en que usted se retira o llega un momento en que ya sus gastos han bajado lo suficiente como para poderse darse ese lujo, a lo mejor no por todo el tiempo, pero pues una temporada. Imagínense nada más la libertad de irse con su casa rodante a donde se le pegue la gana. Bueno, pues tengo unos invitados muy, muy especiales, muy estimados, a quienes admiro y que día a día usted los escucha. Y yo les agradezco que hoy que es su día de descanso, eh, accedieron a participar aquí conmigo. Está con nosotros Arturo Castro. Arturo. Hola Lulu, muy buenos días. Gracias por la, por la invitación. Y sí, el, el tema está de Apasionante, verdad, es increíble. Nosotros, sí. la verdad, nos apasiona bastante. Y es que a mí me sorprendió, Arturo, que en una ocasión que te, que te visitamos, ¿verdad? Vimos que tenías una Morro Home sí. y que la estaban arreglando, la estaban remodelando y no las enseñaste todo lo que le habían hecho y la pasión con la que platicabas de eso. Y, y resulta que mi arquitecto Mario Jasso y yo tenemos una ahí guardadita que no la hemos aprovechado, que no hemos podido salir precisamente por esos grilletes del trabajo, ¿verdad? Que dices, pues no me puedo ir. No, te vas en una Morro Home, se trata de irte a viajar pues no sé, de perdido dos, tres semanas mínimo, sí, sí, mínimo sí. para que valga la pena que la muevas. Y despegarte dos o tres semanas de un trabajo como el mío o de un trabajo como el de Mario, que son proyectos muy importantes, pues te cuesta trabajo. Eh. Tienes que cambiar tu mentalidad y prepararte para eso. ¿Verdad, arquitecto Mario Jasso? Sí, buenos días. Uh, es muy estimulante poder salir de la ciudad en tu propia casa. <laughs> Uh, haz de cuenta, eres una tortuga con tu concha. <risa> <risa> o un caracol, ¿no? Que donde la quieras, te donde paras, quieras te paras, te internas y ahí te quedas un rato. Uh, es muy bonito, pero sí, para una persona con obligaciones, especialmente de niños, chicos, pues, más difícil, aunque puedes lograrlo para los fines de, de, de año que salen de la escuela. Y tienes Por las vacaciones dos, de verano. Está muy bonita la idea. Y, 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 bueno, pues, mucha gente ahorita nos está escuchando y lo ven como un sueño, Arturo, porque las motorhomes son caras, porque sí. la miran como, pues, híjole, no tengo dinero para arreglarle el techo a mi casa uh -huh. o no tengo dinero para cambiarle el baño y cómo lo voy a hacer en la Moro Home. Pero hay oportunidades. Eh, hay clubes donde te pueden ayudar. Hay Moro Homes no tan nuevas en buenas condiciones Así que puedes es. comprar. También hay programas donde las puedes rentar por unas, sí. unas semanas. Ah, ah mira, qué interesante. Que te quiera, a probarla, a ver si te gusta el estilo la experiencia. Sí. Y después puede comprar una si quieres. Uh, hay facilidades, hay maneras. Sí, es otra manera de pensar porque no vas a llegar al hotel con el chocolatito en la cama. ¿no? <laughs> con la cama hecha y limpia. Sí. Eso sí, señoras, se, les, te, les tengo que advertir. La que cocina es la, es la misma. Es la misma. <laughs> la Morgón no trae cocineta sí. <laughs> ni, ni mucama, ni nada de es, eso. Esa es buena idea para, como dice Lulus, no vas a dejar trabajo, no vas a, a hacerlo permanentemente Ajá. y vas a viajar. Cada vacación lo mejor es rentar una, porque te quitas mantenimientos donde la vas a guardar y que no se maltrate. Bueno, eso sí. Esa es buena experiencia. Sí, eso rentarla. sí es cierto, eso es cierto. Puedes rentarla y, y, pues bueno, la puedes rentar. ¿En dónde, ¿En dónde hay lugares donde se rentan? ¿En San Antonio o aquí? Desde San o por Antonio. Internet, ¿no? En Internet, Ajá. en Houston, en, en las partes eh, más grandes. Aquí en el Valle hay, hay muchas. Hay quienes la rentan particularmente. Por ejemplo, si uh -huh. tú tienes una y no la usas muy seguido, hay una compañía que renta tu Arby. Entonces se va pagando sola. Si la estás pagando todavía a plazos, uh -huh. pues estás consiguiendo que se pague eh, sola. Y luego ya la usas tú para cuando estés preparado. Pero imagínate, por ejemplo, si tienes tu, tu familia pequeña, uh -huh. eh, el dinero que te vas a ahorrar en, en hoteles, en comidas, si te vas en una mojón pequeña, ¿verdad? Ajá. Con tu familia y paras en donde quieras, vas ranchando. Este, eh, todo el dinero que te vas a ahorrar en, en Exactamente. hoteles, en comida. Much muchas veces lo ven eh, al principio con ese principio, es decir, lo, lo que nos vamos a ahorrar. Ya cuando hacen el viaje se dan cuenta, y lo comentó Mario, es la convivencia, desde que sales de mm. carretera, ya no vas en el carro, y si hay muchachos jóvenes, ya, ya llegamos, ya estamos ahí, ¿cuánto falta? En el Motorhome traen tele, traen juegos, está el baño, está eh, la duermes, cocina. duermes, te bañas, cocinas, comes, todos ahí. Sí. Qué, qué maravilla ir, ir viajando y al mismo tiempo ir platicando, sí. e ir haciendo cosas a la oh, mesa y también. para una barajita. <laughs> Aunque hay películas que las han puesto como que muy peligrosas, como, como la de Chevy la, Chase. La Chevy Chase está increíble, <laughs> la de Robin Williams también. Sí, hay, hay varias cositas que aprender técnicamente, pero de veras, de veras, de veras, eh, son muy sencillas. Las aprendes una vez, como vaciar tus tanques, cargar tus tanques de agua, el, uh, pues ir al mandado como todo, ¿no? antes uh -huh. de un viaje vas, surtes tu refri, tu despensa las cosas de limpieza y se acabó. Y, y te das cuenta que es más cómodo que tu ropa esté colgada en, o en los cajones que andar eh, deshaciendo una maleta al llegar a un hotel y sí. luego a volver a empacar para salir del hotel. y Clásico, ¿no? Como cuántas cosas se te han perdido. En no, un hotel. Pues muchas se te quedan. Se, se quedan los olvidan. cargadores de los teléfonos. O, o ropa. Llegas y te das cuenta que se te olvidó traer algo que necesitabas y ahí andas comprando a último minuto. Igualmente es impresionante todas las cosas que no ves cuando te subes a tu coche y no te bajas hasta que llegas al lugar. Hay muchas cosas en el camino. Sí, que son sí. las pierdes. En el motorhome, en el RV, tú te paras, vas a ver el Gran Cañón, vas a ver el Hoover Dam, vas a ver todo lo que esté en el camino que tú quieras ver, ahí te paras. Cuando quieras y en el momento que quieras, te paras. Sí. Aparte. Eh, vas uh, si estás haciendo un viaje largo, parece mentira, empiezas en donde hace calor y de repente estás ya donde hace frío, pues traes ahí tu ropa de los dos uh, eh, tiempos. Simple sencillamente, Arturo, con ahorrarte, no llegar a los baños de las gasolineras. <laughs> o sea, que es, eh, es una lotería, no sabes si va a estar bueno o malo. Vamos a un corte comercial pequeñito. Van a ver qué divertido. Vamos a platicar acerca, porque Arturo, tú tienes viajes, ¿verdad? Has hecho viajes y experiencias. Vamos a platicar acerca de eso y de los clubes que existen para que usted pueda algún día lograr este sueño. Imagínese nada más: irse con su casa rodante a donde se le pegue la gana. Qué maravilla. Volvemos. Empezamos. Arturo, tú ya has viajado en, 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 en las motorhomes. Homes. Sí, ya nos hemos uh, aventado varios viajecitos. Fíjate que la primera experiencia que tenía era: papá era uh, asustador de seguros. Y en aquellos entonces, eh, las, los turistas que pasaban a México con sus caravanas, en ese entonces, unas Airstream que son, no, no digo las mejores, pero al menos tienen muy buena reputación claro. y carísimas. Enorme Enor. Bueno, hay de todos tamaños hasta la, Desde la Bambi hasta las de 40 pies Que es un, como un chorizo Entonces me daba mucha alegría Cuando llegaban y pasaban Porque tenía oportunidad de subirme A verlas Y desde entonces fue una es como, como que te enamora, tú sí, un, un golpe sí, No no lo puedes creer Es que yo lo veía como si fuera una, una estación espacial O una nave o algo así ¿Verdad? Y luego tuvimos la oportunidad de que llegó una, una chocada. Y empezaron a desbaratarla porque pues no, no se podía, arreglar. al menos no había tecnología en México para cambiar los paneles de aluminio y eso son muy delicadas. Y tuvimos oportunidad de, que, de quedarnos con la mesa. Es una mesa y, y, y unos cajones y, todo, y, lo, y los uh, acomodamos en mi cuarto. Entonces, mal que bien estuve con muchas cosas de un RV ya viviendo ahí en el en la casa eh, así es, imaginándote que imaginándome la RV así es la mayoría de las que yo he visto la mesa se baja la, la cubierta de la mesa se, se la convierte puedes, en cama Se hace como cama, ¿verdad? así es estas eran eh, unos modulares que también se levantaba la mesa y ponías el bastoncito y, y ya se detenía y la bajabas y era una sala muy grande Tenía muy, muy buenos detalles diferentes a las demás. Hay Arby's eh, eh, que han conservado su estilo por muchísimos años. La Winnebago es una una compañía que conserva mucho sus líneas. Inclusive sacaron ahora una que le dicen una retro, recordando las Arby's de allá de los setentas que se vieron mucho en ese entonces en Estados Unidos, viendo saliendo para todos lados. Pero eh, de los últimos viajes fue, y volvemos a lo mismo, no teníamos una, nos juntamos unos amigos, rentamos una, y van y te la ponen aquí en la isla del Padre Norte, a 60 pies de donde llega el agua en la noche. Ah, es una, una experiencia ya, increíble. Pero con todas las comodidades. Con todo. Porque nosotros hemos ido, a mí me gusta mucho acampar en la ah, orilla okay. de la playa. Hemos pasado unas aventuras <laughs> con esos acampados. <laughs> con alguna ironía. no te las vamos a platicar. <laughs> pero es maravilloso dormirte con el sonido de las olas viendo las estrellitas. Sí. Y amanecer con, con, el, con ese amanecer en, 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 en el, la playa, ¿verdad? De, sí, las estrellas. Ruidos. No, no, es una, marav una maravilla experiencia. Para vos se le encantó, ¿te acuerdas, Mario? La, la primera vez que... Te voy a abrir los ojos y el canto de las pero una vez, Arturo, lo que me pasó es que me acababa yo de cambiar de casa y en la cambiada yo no me di cuenta que me, me volaron mi tienda de campaña. ¿no? Oh. Entonces en la caja estaba nada más una, de esas que es ese techito, pero trae como cortinas de, de mosquitero. Sí. Para que te sientes en el día y comas sí. allí y todo eso. Okay. Esa yo se la ponía, se la conectaba a la, a la tienda de campaña oh. donde te duermes para tener un área donde sentarte. Muy bien. Pues resulta que hicimos el viaje, llegamos ya casi de noche y a la hora de poner nuestra tienda de campaña, wow, nomás venía esa. El, el, de la, el del mosquitero, el... nada más. Y pues esa no trae piso. No. No trae piso, nomás trae el techito sí, y, y, sí y las cierto. cortinas a los lados. Pues ni en, ahí nos tuvimos que dormir. Con cangrejitos caminando por todas <laughs> las alrededor de nosotros. No, hombre, qué cosa. Hubo quien se mejor se durmió arriba de, de, la, de la camioneta sí. adentro. Y otro en la caja de la camioneta. <laughs> Pero. Es una experiencia increíble, de sí, verdad. La verdad que sí, la Yo vi los ojitos de Osten y, y, y la, él estaba disfrutando las estrellas. Se ve increíble las estrellas oh, es cuando un... te quedas de noche ahí en la orilla de la playa. La ventaja es, como dices tú, ¿a ti te gusta la acampada ahí en, el, en la playa? Uh -huh. Hay para todo lo que vayas a hacer, están estos uh, uh, fans de las carreras de carros. Y es una experiencia para ellos ir con su motorhome y pararse adentro del círculo de la, de la pista. Wow. Y van, ya, ahí sí, ahí se pasan días. Como y, en Daytona, por ejemplo, ese, Daytona Beach. Y, y se suben al techo del RV y están viendo ahí con sí, sus sillitas. Tailgating, tailgating para los el juegos ahí, también, el sí. Disfrutan el evento, que la verdad, eso de ir a ver una carrera de carros, o sea, segundos así donde pasan, de hecho la mocha, mejor verlo en la televisión, a ver quién se voltea allá por el otro lado, o eso. Pero están esos, están los que van y siguen los grupos musicales o van los que están buscando todos los festivales de los pueblitos cerquita. Y volvemos a lo mismo, hay un pueblo chico y parece mentira, siempre hay un lugar que te ofrece que vayas y te quedes y te conectes. A lo principal, el agua, la luz y hay gasolineras que ofrecen el servicio para que vacíes tus tanques ah, del baño. sí, yo no sabía que las gasolineras tenían eso. Sí, hay, la... hay varios que tienen. Y ahora mucho más todos los um, truck stops de pérdida tienen que cargues tu agua fresca y, y eh, vaciar tu tanque Oye, de, de padre, aguas negras. ¿de ¿de sí, entonces... Muy, muy fácil, más fácil. Y ahorita con la tecnología... Ya una arbilla tiene una autonomía de... Depende de lo que lo uses y las personas que vayan, pero para dos personas, de 6 a 12 días sin conectarte a ningún lado. ¿eh? ¿Tanto así dura? Sí, 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 ya la verdad. Y las nuevas ya son totalmente eléctricas. Ha, ha avanzado mucho la tecnología, traen baterías de litio. Ya ni las conocemos, son unas barras, eh, ahora sí que parecen naves espaciales, ahora sí. Porque las baterías que conocemos son las cuadradas ah, con tal, dos polos. O los acumuladores, ¿verdad? Sí. Grandotes. Con, sí, como los de los camiones. Uh -huh. No, son unas barras largas y altas y conectadas de una manera electrónica. No los cablesotes uh -huh. y los polos, esos grandotes de, de LED. Ya se conectan de otra forma, se conectan a otros aparatos que te conservan la energía, agarran energía solar o de aire, o traen los generadores del motor del RV. Sí y las famosas celdas solares que cada vez son más, más eficientes, no y, y, imagínate nada más, y este no traen cocinera, no eso sí todavía no, solo que sea China porque casi no o se miden como un metro pero sí traen microondas o sea, sí. oye bien hay una familia la familia Brapi se acaba de aventar un tour de un año eh, todo Estados bueno eh, les, fal, les faltó como 10 estados pero se aventaron todos los estados y son es una familia de cuatro los no, tres eh, cinco los dos papás y tres niños son italianos vendieron sus restaurantes italianos tenían wow. dos los vendieron y se aventaron el año Termin Y la escuela ya no sean la escuela homeschool. homeschool sí wow. y terminan el, el la ruta guardan su RV y ahorita están en Europa eh, eh, se van a Europa también, van un año a visitar Europa y acaban ayer de comprar una van. Allá el, el sistema es diferente, no hay tanto uh, RV grande, son estas vans como las Volkswagens, estas. pero uh, chicas. Muy chiquitas. Y tienen allá facilidades en donde llegan y hay cabañitas y tienen todos los servicios de, de baño, regadera y todo eso. Y cocina, porque pues están, estas no traen cocina, no traen baño. Pero es otra manera de estar en el camino y no llegar a hoteles. Bueno, ahora déjame preguntarle a la reina de la casa, a Maggie. Maggie, dime dime la verdad, mira, no, no, que no te vea Arturo, tú volteate, que no, no, voltea te, que no te obligue con la mirada qué tan engorroso es andar viajando en un RV para para la señora que tiene que andar cocinando, tendiendo la cama, doblando la mesa y todo eso. Muy buenos días a todos. Pues no es lo máximo porque en realidad todo está en su lugar. Entonces tú haces tu cama, pues es nada más la cama y luego están los trastes, los lavas y los vuelves a guardar. La comidita está donde tiene que estar. Todo está en su lugar. No hay a dónde más ponerlo. Está muy bien. No muy práctico. Nada. No sí. se batalla nada. Todo está chiquito y se limpia más rápido. Todo está así en su lugarcito Oye, y limpio. Y volteas para un lado, lavas las vasijas. Volteas para el otro, lado la cama, No, no nada, tienes, tienes ni que, ni que trasladar. Caminar. Todo está ahí, cerquita. ¿No es como jugar a las casitas, hay Algo así. Es es, estábamos viendo, y todos son consejos de gente que han dado ahí en el camino, que ya tiene la experiencia. Eh, lo primero que hicieron, eh, es la pareja traen dos platos de losa grande, los chiquitos, los de la taza del café, dos tazas, dos vasos, dos cuchillos, dos tenedores, dos cucharas de de veras y traen una caja con uh, platos muy buenos desechables. Yo me llevaría por desechables, eh. Pero aquí a sí. A menos de que Mallito se comprometa a lavar las tazas. Oye, creo oye yo. de perdida <laughs> a su plato, de perdida <laughs> su plato. Y te das cuenta que parece sí. más práctico. Porque tú ensucias dos platos Ajá. y son todos los que puedes ensuciar. Pues sí, no hay más. No hay más. Entonces, a lavarlos para volverlos a usar. Y se vuelve muy práctico también de que terminas de comer, los lavas y los guardas y ya no, no hay nada suelto, no está en lo, el trastero, no está lleno Ajá. y todo va quedando en su lugar. Por, por lo mismo, porque si te vas a mover, hay que tener precauciones. Hay, hay que tener en donde van a ir los platos, los pones con uh, esas. Uh, Telitas de plástico para que no se resbalen, que no hagan ruido entre ellos. Don, regularmente los cajones tienen una barrita para que no se salgan. Las puertas tienen una trabita también para que, ya sea con un poquito más de fuerza, para que no o se, que se abran, se, no se abran durante el camino. El camino sí. Son los primeros, eh, los primeros errores que, que vemos. Y parece mentira. Casi a todos les pasa la primera vez que acomodan todo porque es una ilusión empezar a acomodar todo en los cajones y llenar y todo eso y se mueven en las trailers que arrastran con la camioneta <laughs> y en la primera así que abren está todo regado en el suelo <laughs> bueno pero son experiencias se las van pasando eso es lo bueno de, de la comunicación que hay ahorita lo que son los, los canales de youtube el, el facebook live eh, los foros entonces van pasando todas las experiencias, gente que está viajando desde una van, que es, no, yo no lo entiendo de veras porque está muy, ese sí de, de plano estamos reducido. Hay muchas gentes viajando solas uh, y gentes preparadas. Te ponen la historia de una muchacha que estudió, fue brillante, ejerció su profesión, fue muy buena en su profesión, tuvo todo, su casa, sus carros, sus perros, familia, todo. Y de repente dice, fue un día, dijo, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo de chiquita me iba con mi papá a acampar y me iba a, a subir montañas y todo eso es lo que a mí me gusta. Vendió todo, dejó todo, compró un RV de estos que parecen camionetitas que la, está el copetito así por arriba de ella, que es una clase C, y anda dando la vuelta en todo Estados Unidos. Y te hace el blog diciéndote qué es lo que anda haciendo, lo que está aprendiendo, lo que hace todavía. Pues está retirada por la... Eh, su trabajo y todo eso. tiene dinero para hacerlo, no tiene necesidad de estar trabajando para poder hacer ese viaje. Sí, ya, pues ya te digo, la gente retirada que ya tiene un ingreso, ¿verdad? Sí, esa es una. Sí. Pero la sorpresa, Lulu, ahorita es que hay parejas de 30 años que es la fuerza todavía que está eh, trabajando y están viajando y, tra y trabajando al mismo tiempo. Son gentes que diseñan eh, aplicaciones para teléfonos trabajan para ahora, empresas grandes ahora se ve grandes. mucho ese trabajo Arturo ¿Sí? Maggie, de, de fuera de los lugares de las oficinas ¿Sí? o sea, a, a control remoto a la distancia ¿verdad? se está viendo mucho eso y esta, este es, son nuevos estilos de vida uh -huh. que nosotros no Así nos tocó es. conocer bueno, ya, hasta sí, no apenas podemos... ahorita lo estamos viendo puedes creer que Amazon está contratando dueños de Arby's o personas que vivan en sus Arby's para ir a trabajar a plantas que, que sacaron de, de ciudades muy grandes y van y las ponen en Arizona, por, des, por decir algo, en donde les va a salir muy barato la, eh, el terreno para sí, hacer puede, bodegas sí, enormes, pero no hay infraestructura. Para los trabajadores no tienen dónde vivir. Entonces nada tontos dijeron, voy a contratar eh, personas que vivan en Arby's, ya traen su casa. Ya traigan su casa. Sí. sí. Ya traen <laughs> su casa. <laughs> Y hay eh, situaciones de gente que está posteando trabajos que se llaman uh, Work on Wheels, en donde te dicen, tú estás retirado, tú puedes llegar a trabajar a parques nacionales, a parques de agua, a parques estos recreacionales. O sea, trabajo temporal. Temporal, un mes, dos meses, tres meses, seis uh -huh. meses. O sea, lo que es el trabajo, los primeros 17 horas las trabajas para pagar el lugar en donde estás estacionado y tus servicios. Y lo demás. Te lo pagan en efectivo. Oye, pues está muy bien. Muy bien. Da muy bien. Porque, ¿cuál es tu gasto? O sea, la comida para dos personas, lo que vayas a comprar demandado para hacer tú ahí en tu casita, eh, está pagado el, la, el mortgage, como dicen, o la renta de, de la casa, sí. con todos los servicios. Es, y trabajas ahí mismo, no no, no necesitas ir, moverte en un carro porque estás ahí mismo en el, en el parque o en, en la tienda donde estés trabajando. No quieres trabajar ahí, o se vino el, el calor o el frío, a lo que le tengas miedo, Ajá. y te mueves. Te vas para otra parte. A otra parte. Ahí llevas toda tu casa. Todo. Es un estilo de vida increíble. increíble. Eh, que muchos ni siquiera lo habíamos imaginado. Sí. Y para tanta gente que está retirada ahorita, que, que tienen un ingreso y que están allí, digamos, con una rutina, ¿verdad? Y haciendo las mismas ¿A actividades. ¿A quiénes se fastidian? O sea, eh, 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 a veces uno piensa ya cuando estás retirado de todo eso, de que pues ya no hay nada más, ya nada más continúas con esa rutina, con el mismo estilo de vida. Y esto es como una nueva vida, sí. una nueva oportunidad para disfrutar lo que no disfrutaste todo, todo el tiempo que tienes. En hay esta estudios, Lulú, de, de doctores que les interesó mucho esto, ver personas que se retiraban y se quedaban en sus casas o esperando mm. a que los nietos o, o los hijos fueran a visitarlos o personas que que lo, lo veo un poquito mejor, que están en casas, estas uh, retamas y eso, ahí hay convivencia con personas de su misma edad y juegan y todo eso, y, y tienen una expectativa de vida útil mejor, pero la gente que sigue viajando, que está activa y todo eso, está increíble la forma en cómo se conservan físicamente y mentalmente activos, porque siguen como si estuvieran trabajando, pero divirtiéndose. Hay lugares en donde llegan. Se juntan muchos Arby's y hacen fiestas, bailes, concursos, se platican las cosas que han vivido, que eran antes. Y te parece mentira, estás platicando con arquitectos, con doctores, con ingenieros y con gente que fue nómada toda, toda su vida o gente que acaba de empezar, lo aprendió y le fascinó. Independientemente también, haces conexiones nuevas con diferentes personas, otras amistades que después. Conservas para verlas, toda la vida. Anticipas verlas en otros viajes, sí. en otros lugares y platicar todas las aventuras que tuvieron. También promueve mucho una unión mucho más firme entre la pareja porque pues, es de verse todos los días. No, no, no. Y el espacio y en, una en casa el que estás. En el espacio ¿eh? en la que estás. O sea, Oye, ¿sabes qué? Me voy a poner en Walmart y vete un rato allá. <laughs> Oye, una de dos. Oh. De ahí sales bien enamorado o bien peleado. <laughs> pero de no, que encuentras una menos. solución. Sí, no, la verdad. Eh, bueno, hace ratito decías, Lulu, de que aquí estábamos arreglando uno de los arbis. Es de, de la prima Isa, que ya han escuchado ustedes varias veces aquí. Es una, una RV muy, muy cómoda para una persona. Son 25 pies, pero es un floor plan increíble. Lo acomodaron de una manera en que el baño es de un tamaño normal, la recámara atrás son dos camas eh, individuales, entonces les queda el pasillo y los buros y mucho lugar para guardar ropa y cosas. El comedor se convierte en comedor, en cama y en asientos para ir viendo para enfrente. La cocina está completita, pero es para una o dos personas. Pues se acaban de aventar el viaje de una semana a Florida. 11 Personas. Metieron 11 allí. 11. ¿Y no le, salieron de pleito? Fíjate uh -huh. que ya llegando allá sí los aventaron. Tú vete para qué lado tú duermes sobre el <laughs> monte allá, allá. Pero bueno, el caso es de que lo que decíamos sirve para transporte. Estamos de acuerdo. Pero ya para vivir, ya sí, sí, tienes que considerar que los, el espacio es mínimo. Pues, sí. Si vas a, a vivir ahí 24-7, como dicen, tienes que pensar en que es, es un espacio reducido y te, te tienes que llevar muy bien con quien vayas. Pues imagínate <laughs> si no, ¿verdad? que no tengas roces de que porque si dejó sí. la tapa del baño levantada, que si porque dejó la ropa tirada. O sea, tienes que no fijarte en nimiedades. Así es. Y disfrutar lo que está pasando en ese momento. Claro, es lógico, ¿no? Si a alguien le fue mal, no le gustó, es raro que lo vaya a postear. O, o a grabar o a mostrárselo al público. Pero sí hay mucha gente que sí lo está comentando, dicen que no tienen ningún problema. Uh -huh. Inclusive el hecho de estar planeando el viaje, el, el de estar planeando una movida, de estar planeando el hecho de que se va a mover de un lugar a otro y quedarse seis meses en algún lado o tres meses en otro. O que de repente le llega, oye, hay trabajo en tal parte, me encanta porque es Montana, porque... Toda la gente ahí es muy amable porque el clima está increíble. La gente que dice voy a seguir un, um, un clima muy agradable, no voy a usar el aire acondicionado. Es increíble el hecho de que estés durmiendo sin aire acondicionado, sin lo, el ruido del aire acondicionado y sin estarte mormando. O sea, son muchas cosas, es mucho el cambio. Y la gente lo comenta y dice, esto no, no me podía yo poner a pensar que pudiera haber una ventaja en eso aparte de que visitas tantos lugares tan hermosos, además de eso. Uh, volviendo al grupo, sí me tocó viajar en una ocasión, éramos nueve <laughs> en la Motorhome. Pero fíjate que, no, que no se sintió mal, no se sintió ¿verdad? mal, porque, porque todo el mundo tenía algo de entretenimiento, todo el mundo iba ocupado, los niños iban en, el, en la recámara trasera jugando con los video games en la sí. pantalla, muy tranquilo. Las mujeres iban jugando canasta, platicando, y los hombres posíamos pues, enfrente platicando y ellos. Sin decir nada, pues te iban tranquilos. Ah, sí. <laughs> no, sí, no, el viaje es delicioso. Sin mucha sed, porque si te iban tranquilos. <laughs> no, no, no. Sí, la, el, el, como le digo, como medio de transporte está increíble, porque mal que bien te, traes el baño para empezar. ¿Cuántas veces te pararías para que 11 gentes o 8 gentes tengan que estar yendo al, al baño? No necesitas parar, pero bueno, los, vas haciendo las paradas que, que quieras llegas y sí llegas y llegas a que se instalen en un hotel en una cabaña o si traen casas de campaña depende del viaje que vayas a hacer no y, y, y como dicen sube el piano baja el piano eh. baja todas las maletas se no, no, a dormir no, no. y el siguiente volver a empacar todo y para arriba y vámonos cuánto eh. tiempo no pierdes y dinero en eso sí no no la infraestructura ahorita en Estados Unidos está increíble hay lugares como los casinos el de aquí cerquita eh, tiene un lugar Retirado del estacionamiento atrás con todos los servicios. ¡Qué padre! Mira, nos manda eh, un saludo a la señora Amparo Rodríguez. Dice, hay Arby's que puedes llevar tu auto, que son las nuevas Mercedes Benz. Nos manda saludos desde la Colonia México. Ah, que puedes estirar tu carrito. Estirar tu sí. carrito, sí, sí puedes. Yo vi una en un video de Facebook. Oh. Increíble que traía abajo, abajo sí. metían los carros, eh, traía un compartimiento co metían los. Sí, sí. No, no, pero eso ya es para millonarios. No, 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 no es, no es de nuestra liga. Eso. <laughs> es otro código postal. Vamos a un corte comercial y regresamos. los comentarios fuera del aire como siempre lo mejor es déjenme mandarle un saludo a, a, a mi psicóloga, la licenciada Glorister González que nos está oyendo y a Toñita. ¿Cómo ve, licenciada? Compramos una, rentamos una y nos vamos a pasear. Oye, ¿viajes en, en caravana? ¿Se hacen viajes en caravana? Sería fabuloso, ¿verdad? Se van Imagínate, poniendo. Arturo, que organizaremos un viaje en caravana para la gente que quisiera animarse, pues no sé, ¿verdad? En, en, en una época en que todo mundo pueda ir vacaciones. en verano, en vacaciones. Sería fabuloso porque... A lo mejor va a ser una sorpresa para ti preguntar y que te digan yo tengo y van a decir no, yo tengo también y yo tengo una que se estira y yo tengo una que se sí, maneja y cierto. van a empezar a salir ahí. Es cierto porque este... No somos los únicos a los que les ha llamado la atención. Sabes que a mí me encanta llegar cuando vas a San Antonio hay muchos lugares donde están vendiendo las servicios sí. Me encanta nomás llegar y andar viendo. Ahí. Es como una aventura que mira esta, sí. unas tienen literas, Ajá. otras tienen, entras a la recámara principal y ya de cuenta que estás en tu casa. Tienes el el walking closet, el closet grande, y lavadora la lavadora, y secadora, la secadora, eh. la, la regadera con, con este, paredes de vidrio. <laughs> sí. Digo, no sé cómo le hacen cuando viajan once, ¿verdad? Para taparte que no te vean que te estás bañando. Pero es una, una aventura padrísima. Habló el señor Jesús Salazar y se salude y felicita a todos los invitados de lujo el día de hoy. Gracias, señor Salazar. ¿Cómo ves si.? A, a ver si hay alguien de, de nuestro auditorio que tenga Arby's o, o Motor Homes o, o de las ¿Alguna que. Se experiencia, conectan, algún ¿Alguna viaje experiencia, alguna experiencia han hecho? Porque ya me estaba platicando ahorita, Mayito, la experiencia Mayito, ¿cómo fue que salieron? Hicieron un viaje para Las Vegas cuando cuando compraste tu Barbie. Primer viaje de aventura, vamos a ver de qué se trata, todos emocionados, un grupo de nueve. Nos subimos, salimos en la carretera, saliendo a las 18 millas aquí, volteando hacia Carrizo, porque íbamos hasta Las Vegas. Pues de repente un ruido que fue, se ponchó una llanta. Ni cómo saber quitar la maldita llanta. <risa> <risa> Nomás se voltearon a ver todos, y ahora ah, que. Pues, ¿qué? Afortunadamente fue una de las traseras donde vienen con llantas dobles, y pues vámonos. Venimos hasta Carrizo, llegamos allá, hicimos contacto con un amigo que conocía, le habló un compadre de un amigo de un pariente que no saqué, y consiguió una llanta del mismo tamaño, la quitaron, la montaron, y nos fuimos. Sin spare. Sí. Sin, oh, llanta, sin, extra. sin, sin llanta extra. vamos Vámonos. Ahí se va la aventura. Vámonos. Afortunadamente, no, no venimos <laughs> por episodio, caminamos muy bien, nos paramos en el Grand Canyon, nos paramos en el Hoover Dam, Uh, llegamos a Las Vegas y pues, todo el mundo corrió así como hormiguita, cada quien pasó hotel. Y nosotros, aventureros, pues nos quedamos en la Moro, porque pues, no hay todo. Uh -huh. Una noche despierta, porque con el tráfico de Las Vegas que no duerme, o sí. pues, no puedes dormir, el pedazo de carros pitando y corriendo, y mañando y frenando. Finalmente, el siguiente día, ¿sabes que Consigue mi hotel. Pero el viaje estuvo muy placentero y muy, sí. muy divertido. Sí. eso de que vayas manejando y te rimen el platito con la pizza recién calentada, sí. no, así o que, que para meter nada, y dice, no, no, y de repente da el olor, el olor de, de la cocina, la gente Oye, pues no quieres esto, no quieres aquello, pues no, muy tranquilo. Y nada de que cuándo vamos a llegar y cuándo es la siguiente parada y los niños inquietos. Se te acaban las prisas. Ellos se han encantado Muy tranquilo comiendo pizza cada 15 minutos. Muy sí. <laughs> <tranquilo>. Y <laughs> ahí no lo que lo niños. que dices de que te da tentación llegar a donde están las, pues ahora sí las tiendas, los dealers de, de las motorhomes, te das cuenta de la gran variedad Increíble. que hay. Increíble. Hay unas pequeñitas, Arturo. Sí. Traen todo, o sea, te asombra cómo la diseñan de tal eh. manera que tiene todo en ese espacio tan chico. No, ya, ya las estiras con cualquier cosa, sí. con los UVs, esas chiquitas, ya estiras tu sí, casita ahí. o con un goose neck también. Un esas un también están, también. es están, un departamento completo. Hay otras que las trepan así por arriba de las pick eh, y, y traen ahí arriba donde dormirte. ¿no? El fifth wheel. Hay un floor plan que por dos años ha sido el floor plan del año de uh -huh. una fifth wheel. Cambiaron. Muchas veces, si tú ves eh, todos esos service, la recámara precisamente está arriba. Arriba. Y ya todo el floor plan está para acá. Esta eso la sí, cambiaron. Eso sí, si usted ya no está en condiciones de andar subiendo una escalerita de esas empinadas, <laughs> por mejor acueste abajo se va como que la bajada. Que le la toque la recámara abajo. Deja tú la subida, la bajada. La... Estas... Vas a estar como gato en árbol trepado, ¿no? Así viendo <laughs> para abajo que, y ahora como. a los baja? bomberos. <laughs> Esta, movieron la cocina a la parte de arriba y enfrente en lugar de poner una ventana normal pusieron un winchil como la de los carros. Ajá. Entonces la, la vista es increíble. O pues sea, estás cocinando y vas viendo todo sí, el paisaje. está Qué increíble padre. porque la el comedor es un, en una U. Ajá. Eh, muy cómodo, la mesa se mueve para que puedas entrar y salir muy fácilmente. Y la cocina, te puedo decir, es, es del tamaño de una, sí, normal, de una casa normal. Con todo el espacio no, para viene preparar Residencial, Con los alimentos refrigeradores del cosas, tamaño de, normal. Residencial. De, ¿Sí? tres, a, dos y tres puertas. Y bajas, y está una sala muy grande uh -huh. con dos sofás, camas y, y ya sabes, televisiones del tamaño que tú quieras. Sí. Pasillo, medio baño, la recámara y el baño completo. O sea, es un Ahora, departamento. Hay otras que te sientas en el trono del baño y puedes estarte lavando la cara y, 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 lava, y, y, y dándote una regadera al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pequeñitas, pequeñitas. Los famosos wet baths. Sí, ahí sí lo que nosotros buscábamos para estar cómodos es eso: la regadera, o sea, el baño, que tenga un tamaño más o menos normal sí. a un baño de casa. Porque se ponen creativos para aprovechar todos, los, todos espacios los espacios. Y parece mentira, la mayoría de los baños están chiquititos. Sí, no, este le echas el jabón a las paredes y lo te tallas. Dame <laughs> <Están ríe> vueltas, <ríe> como pollito. Como la lavadora, chac, chac, sí. chac, y vámonos. Es, es como un sueño, cena como un sueño. Pero, ¿cuánto costará rentar un RV? Eh, te puede salir una semana como en $1,200 dólares. Depende de las personas, depende mm -hmm. del tamaño, tamaño del RV, depende a dónde vayas, si se manejas, si les tiras. Son muchas las, eh, las combinaciones que puedes hacer y a dónde vayas y dónde la pongas. Pero, 1200 dólares para una familia ¿Para de dos familia? papás, dos niños, 1200 dólares más o menos. Hay todas las combinaciones, como les digo. Si la, no la, eh, hay un servicio muy bueno ahí en el padre que. Tú hablas, las rentas te la ponen ahí, no necesitas ir a estirarla y llevarla, en la llegas eh, la, eh, te dicen en dónde está, tiene todos los servicios, te conectan una planta de luz, aire acondicionado, el baño con ya sabe, agua o sea agua fría caliente. Como si llegaras a un hotel, no, no te la llevas manejando, no. sino que llegas a quedarte y ya ahí. ya está ahí. Entonces estás a la orilla de la playa, Ajá. tienes tienes dos noches ahí, y dices tú es mucho para estar ahí, no. No, no no llenas porque uh -huh. está increíble. Vas y manejas en tu carro, en tu camioneta, en lo que hayas llegado para ir a, a desayunar, comer, te cenar, lo que tú quieras, quieras, pero regresas a pasártela ahí en la, en la playa. Y otros que prefieren, pues manejar, eh, vivir la experiencia de ir en el camino, de ir grabando, uh -huh. de llegar a pueblitos chiquitos, depende. Entonces, esa es muy buena oportunidad. Si no estás seguro, renta, vives la experiencia. Si te gusta, ver, ya si te compras. Gusta. Sí, porque luego si no te gusta... La, la, la otra cosa de la motorhome, la que tiene motor, es que vas manejando, vas por la carretera y siempre me llevas un copilote con un mapa o con el internet. <laughs> sí. Que aquí no, pues está, la bola, el GPS, aquí está no la bola años. de hilo más grande del mundo, que aquí eh. está el sartén más grande del mundo y vas haciendo paradas que nunca hubieras realizado no. y viendo cosas muy interesantes. Sí. Los festivales, cada pueblo tiene su festival, que el de la sandía, que el, que el del algodón, que el del Washington's Birthday aquí. Sí. O sea, y a todos tiempos del año. A todos tiempos. Una trayectoria muy bonita sería, por ejemplo, en Navidad, especialmente si andas por allá, por Colorado, porque toda la, la Navidad con nieve es ah, blanca no. y las la, la iluminaciones es, es otro, es otro sí. show. So, hay muchas cosas que ver. Hay una ventaja que estábamos hablando ahorita, se llama boondocking, el llegar a un pueblito chiquito, un, una festividad, y si no hay un trailer park, si Ajá. no hay conexiones... Hay lugares industriales o estacionamientos que te, tú tienes que fijarte en varias cosas que se permita que estés estacionado a las 24 horas, todo eso. Pero llegas tú en tu RV y traes... Traes luz, traes agua, agua fría, agua caliente, traes todos los servicios sí. sin conectarte a ningún lado. Sí, porque dura, como tú dices, ¿cuánto dura? O sea, de 6 sí, a 12 tanto. días, depende de las Fíjate. personas y lo que la uses. Ajá. Pero llegas a un pueblito de esos, no te lo pierdes, nada más porque no tienes un lugar a sí, donde llegar a conectarte. Sí. Traes todo. No, si simplemente con que tenga el Walmart ahí te paras. Ah, al Walmart también, le encantan porque llegas, todo y te bajas ahí. y compras todo lo que sí. ves allá adentro pues, de la sí. tienda. <laughs> hay, hay unos que sí se ponen ahí muy, bien, pero la mayoría puedes llegar a descansar una noche cuando vas en el camino y en lugar de llegar conectarte y luego en la mañana otra vez desconectarte y seguirle llegas a un walmart lo único que quieres es dormir y si te permiten si lo permiten eh, y como dice mario a ellos les conviene ¿Tú te imaginas sí, pues, la, lo, que lo que han comprado los lo, lo que manejan la en Ajá. los walmart y, y walmart muy inteligentemente hay un departamento muy importante que vende pa partes y lo que consumes para, para el RV Ajá. aparte de la comida la ropa sí. y hieleras y lo que se te ocurra que puedan llegar a comprar ahí y, y si te digo por experiencia propia no fue que andaba viajando en RV pero en la temporada que salió por primera vez el PlayStation Ajá. nueva novedad me habló un amigo digo oye fíjate que le voy a comprar uno para navidad a mi chamaco qué tal si vamos pues sí, ¿dónde? Pues el Walmart acá, el Babula acá. Uh, y cuando llega, pues es que se va a introducir. Eh, pasado mañana era como martes. Y yo pasé y había filas. Y le dije, oye, hay gente ahí. No, pues vamos, pues vamos. Pues total, pasamos dos noches. Ay, qué bárbaro. Parados en filas, esperando, porque nomás a los primeros cuantos les iba a. tocar. te puedo Te puedo contar que nunca he gastado tanto en un Walmart como esa. <laughs> Tocó, era noviembre, la noche más fría en la historia de la Qué bárbaro. Compré chamarra, chaqueta, <laughs> uh, calentador, calcetines. Ah, pero eso sí, yo fui preparado. Llevé mi computadora. Llevé el carrito que tengo, es un es, es hybrid que tiene eléctrico, tiene enchufe eléctrico. Ajá. Conecté la computadora, le conecté un proyector y en el muro de Walmart no. por, proyectamos una, una película. película. No, y estábamos, estábamos todos ahí viendo una película, esperando, plan, esperando que abrieran las, que las puertas para que nos vendieran el maldito PlayStation. Yo fui el tercero en fila. ¿eh? Hombre, y qué había como 100. Y mí me dijeron los comentarios, Walmart poniendo películas para la gente que está esperando. Nada, era Mario. Oye, y pregúntame cuántas veces usó el Play. Yo en el me niño. imagino lo vendió ahora que compró una computadora quien fabricó su propia computadora pero no fue una aventura quedado con él lo más como el recuerdo del... aventura, aventura aparte que costó como 600 dólares el qué aparato arba. pero fue una aventura estar ahí toda sí. la noche no, hombre, qué, bárbaro. qué ¿Qué hacer Fíjate nada más ¿eh? pues eh, esa es una de las situaciones de poder viajar como dices tú no no tanto de que hagas un itinerario llegar a llegar a ciudades principales el viaje en el RB es llegar a los mm, lugares pequeños, mm, fiestitas pequeñas. Es, todo. es increíble. Conocer y, es, y conocer gente. Típicamente las que vuelas por los obrerías cuando vas sí, en el avión. Sí, que ni, <laughs> ni en cuenta, ¿verdad? Y, y la experiencia para los niños es inolvidable. Sí. Es inolvidable. Una este experiencia este de muchacho. Aunque sea un viaje en, en sí. su vida, déles a sus niños eh, una experiencia como. Ya, ya, ellos ya saben, les gustó o no les gustó, pero sí. ya tienen la experiencia. Sí, no, Hay, porque si te toca como Chevy Chase. No, no, no volvieron. <laughs> Hay un muchacho, este Eric, que se acaba de aventar la ruta de la carretera 66. De, eh, empezó en Los Ángeles y terminó en Chicago. Y viene, ya hay partes que no existen, la 66 la agarró la 44, pero se vuelve a montar y va, como dices tú, hay lugares que, que la bola de estambre más grande y todo esto, pero por la 66 están muchos de los edificios y carros y grúas que sirvieron para hacer la película de Cars. Ah, Entonces bien. hay mucha memorabilia en esa, en uh -huh. esa carretera. Edificios que están perfectamente bien conservados, pero no hay nadie. ¿Y hay alguna revista, uh, página web, club o algo donde tú puedas investigar qué hay en la ruta donde, donde vas sí, pasando? Sí, hay, hay una revista que la principal uh, RVs o motorhomes que más, más, más que nada, aparte de los artículos, pues tienen mucho de que, te, pues obviamente la publicidad de uh -huh. lo que te venden para que hagas upgrades para tu RV. Y páginas están, como decía Mario, las de Good Sam, que es un club eh, donde te recomiendan lugares para llegar, mm. donde te dan mapas, donde te dan descuentos, te dicen Pero qué clasificación. Es, es bueno, un club por... In, por bueno, por el, en, interesantemente, por, el, Good, el, el Good Sam eh, es el nombre que, que usan y Sam es corto para samaritano. El propósito del club es, es promover... Una hermandad entre todos los RVers que mm. compartan las aventuras, que compartan lo que vivieron, dónde están los mejores lugares, qué festivales va a haber. Está muy interesante. Cada mes, cada mes te llega y te llega con artículos sí. y comentarios de los diferentes uh -huh. ya, que usuarios. escriben los usuarios. Muy interesante. Es, es una publicación, te suscribes, no me acuerdo, son 10 o 12 dólares al año. Sí. Y cada mes te llegan y te llegan ofertas. Aparte, es, tienes descuentos en. en en los RV, Park, parks. RV, RV Parks. En cosas que compras para el RV, sí. en ropa. O sea, es un club como el AARP, como ah, el AAA. Que lo que contó Mario de la llanta que se le reventó, triple A ellos ya no se bajan a cambiar una llanta o a cambiar una banda. todo eso. le llaman. Llaman a y llegan, te mandan en la grúa o al mecánico. No, pues a todo. Sí, eh. no, 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 sí, ve no una no. llanta de esas está del tamaño no, tuyo. Imagínate. Sí, pues no. yo, yo, me imag <laughs> yo me imagino cambiando la llanta, la vi que es como un Greyhound Bus. Y sí, creo que <laughs> No, que no. con qué intento? le dan vuelta una, una tuerca. No, imagínate, de el a ver, súbete Lulu y brinca <laughs> <laughs> a la L o a la cruceta. No, y ni han de usar ni L ni cruceta. No. No, ¿sabes no, no, la no, la verdad. No sabría ni dónde Son buscarla <laughs> Yo no casas. me quedaría ni a ver, ¿me entiendes? No quiero saber. Bueno, o sea, más que te la cambien y que le echen a andar ya. Qué y bueno sí. que no se les descompuso, Maggie. Que no quieren ni ver. Nada. Imagínate, ¿a ustedes Nada. nunca se les ha descompuesto cuando han salido? No. ¿No? no ¿Nunca? no Hay una es que rutina son... que sigues de checarla antes de sí, salir, me imagino, cheque, un, un, uh, Una listita, ya sabes, Ajá. lo mismo, los líquidos, eh, el, uh, lo la que presión el aceite, del aire, las... Aceite, las llantas. El... A, aparte, todos esos muebles son diseñados para un uso duro. Así es. Y para el uso nuestro, pues, tú vas una vez al año y no. esas son para andar todo el año, güey. eso, <laughs> si tú vas a salir en un viaje largo... Es increíble, muévela una semana antes, muévela, muévela. Para muela. que le salga lo que, vaya lo que le va a salir. Todo oh, lo que le va a salir. Sí. Ruido, si le falta algo, si se va a bajar una llanta, si le falta una banda, si el aire acondicionado se, no tiene gas, todo eso. Porque no hay nada más frustrante que vayas a salir a un viaje, no tenga aire acondicionado. No, ya nada más con eso, ya te la experiencia es horrible. Sí, no, sí. Entonces, cuando traes todo lo, lo que vas a, a usar para disfrute del viaje, es sensacional. Pero con cualquier cosita con la que vayas batallando, como todo, como De con un carro, cuando vas batallando pues, con sí. un carro, llegas sí. bien fastidiado. Okay. ¿Y hay limitaciones para que circulen las motorhomes en las ciudades, como los trailers, por ejemplo? ¿o no? no, no. Es cuando las los ciudades pequeñas lo que haces, es que ahora es una ventaja lo del Google uh, Map, tú pones el monito y puedes ver las calles, principalmente, uh -huh. que sabes que si son uh, calles chiquitas o si son de herens, eh, pues no te metas. Pues sí. Y depende también del tamaño del árbitro que traigas. Sí. Eh, pero la verdad es increíble, puedes entrar. A sí, sí me a tocó todas cuando partes. compramos la última que, que fuimos a levantarla en California, saliendo de Los Ángeles en las carreteras, ahí nos metimos a, a una gasolinera, echar y luego sacárramos por las calles de la ciudad. Y me, me tocó que entré en un lugar donde había unos malls y, ¿Y pues ahí qué? voy un, unos... Malls de compras así como el River Drive ah, Mall. ¿cómo, ¿cómo? Entonces voy tratando de salir de todo el estacionamiento y me topo con que este mall está en dos diferentes cuadras. Cruzo un puente por arriba y el puente está muy chaparro. Sí. Oh. Y ahí estoy pues de reversa con la casa <laughs> <hasta> atrás. <Sí. risa> atrás. Eh, sí, me tocó varias ocasiones donde me levanté varias ramas de árboles que estaban un poco cortos. No, o sea, tienes que tener alguna presión. Tienes que tener cuidado. Y acordarte que estas cosas me dijo que me la vendió muy sencillo. Dijo, mira, aquí se prende, aquí se apaga, estos son los frenos. Y sí te digo que cuando manejes que y voltees, acuérdate que es una barra de pan. Sí. Dijo, lo que te vayas para enfrente, la cola va a salir para el otro lado. Hey. Ten cuidado con chicotear un Volkswagen, porque sí. no, no, no. no lo miras, para te lo traes en rastro. ¿y este? Desde los años. ¿De lo ¿Y tú porque no decías nada? Dijo, de pues. Yo me arreglé la gasolina y, y venía para acá. Y luego me tocó que veníamos en la carretera, se nos hizo de noche, pues a ver, jálele ahí, todos los botones, tenimos, no re, dónde prendimos los las bares, luces exacta, y vámonos. Y el como chupere. después de como 100 millas o más me paré a echar diésel y sí notaba que cada vez que pasaba un coche al poco rato me alcanzaba, me rebasaba y me iba echando, el señor haciendo ademanes. Pues quién tiene, quién sabe. Llegué al, al, al truck stop a echar diésel, me bajé, revisé todas las luces y atrás tiene un farol así de quién sabe qué, tantos watts de potencia que yo inreventivamente lo prendí pero eso es para cuando vas de reversa yo lo prendí y venía manejando recandilando a todo mundo ¿no? de puro milagro no me paró el dps a darme un boleto con sí. la pura suerte nomás ese es ya después cuando le entiendes a tu RV porque sí la verdad trae una bola de botones Ajá. y, y eh, que son diferentes a todos eh. o sea no dices tú manejas uno ya ya conoces no cada cada camión no, tiene no. parece tablero de sí, de, de avión, avión. Ajá, tiene ¿sí? son diferentes las uh, amenidades que trae por decir es increíble los sistemas de nivelación porque Parece mentira. Para que el aire acondicionado, la refrigeradora funcionen perfectamente, el, el camión debe de estar nivelado. Uh -huh. Cuando vas a llegar a estacionarte, vienen, hay hidráulicos, hay de aire, esos sí. pistones que están a los a los lados bajan y tiene un sistema de, ya sea de bubbles o el electrónico. Uh -huh. Son automáticos. Tú le picas un botón y se nivela solo. Eh, trae eh, los. Uh, te sugieren que eh, traes como legos los uh, pads, estos uh, como ladrillitos de plástico, sí. y los pones para subir las llantas y que esté más nivelado cuando no traes esos uh, sistemas hidráulicos. O sea, hay varias cosas que aprendes, pero lejos de molestarte, que si no, no es mucho problema, te sientes especial, lo que decía Mario. Vas a grupos y se platican, y tú qué haces para esto, y cuando te estacionas en la arena y cuando te estacionas en el. En el desierto o en el cemento, y empiezan a pasarse los tips. Todas Eso, las la verdad, ahí. apenas de, de pasarlo de, de la gente que ya de lo persona vivió. Persona. Y, sí. y es muy interesante porque te encuentras profesionistas exitosos que andan sí. viajando con su familia, gente de todo tipo que conoces en esos viajes, ¿no? Pues ves ahorita la, las familias que viajan con niños de, de 6, 8, 10, 12 años que dicen: Nos vamos a tomar un año. De, les, de trabajos, de escuelas y todo eso, y están enseñándole todos los estados y todas las ciudades a los niños, uh -huh. lo están viviendo, o sea, nada, nada de que ahí está el Google Mira o ahí el está libro. el... Sí, eh, lo están viviendo y aprenden mucho los niños en un año de viaje. También existen un montón de summer camps en el tiempo de verano. Por ejemplo, en Dallas hay un summer camp donde hay una trayectoria... Que se recorre donde tuvieron donde los dinosaurios y están todavía las huellas, y los niños van y miran todo eso y se divierten. En Houston está el campo de, de espacial la de la NASA. Acá para el Panhandle hay otro de, de también de los dinosaurios. Entonces, si tú vas con ellos, ellos se pueden inscribir por dos semanas al programa y si tú te quedas en tu morro, como en un lado ahí conviviendo, esperando que salga Sí, pues Entonces, está claro. Hay eh, situaciones en las que se pueden divertir. Toda la familia, para los niños hay uh -huh. parques de esos que dices tú. Yo no me hubiera enterado nunca que en ese estado hay un parque de diversiones, de temáticas como el de los dinosaurios de los o para ir a un, un campamento de les enseñan cómo observar las estrellas. Que ya te imaginarás no, los telescopios. Ahora que... también, si, si tu tarjeta no tiene límite, pues te puedes ah, ir a, a Wisconsin. Sí. Que es, creo que es Wisconsin <laughs> donde está el shopping center más grande del mundo. Imagínate. Y te llevas imagínate. a la honey para que compres. Imagínate nomás. la tarjeta Ese por dos sí horas ahí. ¿no? ya me llamó la atención. No, hay Vámonos, otro muy, hay otro muy interesante, Magui. Arturo, que no me acuerdo exactamente dónde es pero hay una ciudad donde hacen subasta de todo lo que se queda en los aviones. Ah, en no, serio. De todo lo que recogen. Imagínate. Las, maletas que, las maletas que se, que se pierden. Se queda, que es... Los artículos que se quedan y los subastan. Entonces tú vas ahí y hay una subasta y pues lo que de... alcanza. Hey. Y, eh. y uh, se han encontrado unas ganas tremendas. Sí, sí, cómo no. Qué bárbaro. Oye, esa, eso que platicas de las experiencias que se comentan unos con otros, pues es muy valioso porque nosotros yo a mí el único viaje que me ha tocado teníamos una trailita pero era esas que se que se conectan en la bola de atrás de la camioneta que estiras estiras hicimos el viaje desde Laredo hasta, hasta Florida para ir a Disney World como íbamos el montón de familia pues que nos sale más barato irnos todos uh, vámonos sí. Pues ya, y, y unos iban atrás en la casita durmiendo, comiendo y otros íbamos adelante en, en, en una... Carrito. En una Jimmy, era una, una, ah, como tipo padre. blazer. Este, pero llegando a Florida, pues el, el, el clima bien bonito, fresco. Mm. Entonces se nos hizo agradable abrir las ventanas de la camioneta donde íbamos. Y llegamos a un punto en que había letreros, así como acá ponen letreros de que cruzan los venados por los caminos. ¿Hay cocodrilos? No, había un letrero de abejas. Abis, ah, abejas. Okay. Avispas, abejas, no me acuerdo. Era, eran abejas. Entonces, este, pues nosotros vimos el letrero, nos pareció gracioso. dice uh -huh. mira qué chistoso, allá se atraviesan los venados del <laughs> camino y aquí las abejas. Dice, ahí, bueno, ¿por qué las anuncian? O sea, pues que se atraviesen cuando se les pegue la gana, sí. ¿no? Nosotros qué. No, que se empiezan meten. a meterse a la camioneta, traíamos las ventanas bajadas y empezamos a zigzaguear con todo <laughs> y casi atrás, se iba chicoteando. La avispa, la vis? estábamos todos manoteando. Fue Una experiencia donde dices tú, uy, me puedo voltear porque sí. por no realizar qué significaba el anuncio que estabas viendo ahí. Sí, o sea, no, 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 tienes la experiencia de decir ¿Sí? que tanto puede hacer una abeja, me la llevo con el winch y ya. No, 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 ahí están las no, consecuencias. Se empezaron a meter y pues de buenas que eran abejas, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, el miedo, el susto y la reacción, aunque Ajá. no quieras, reaccionas sacándole la vuelta al enjambre y, sí. y, y empieza a chicotear sí. todo, sí. ¿Sí? No, ¿Sí? y también el, eh, hay otros que viven ahí en Florida y ponen las fotos donde está el anuncio de que sí es un crucero de cocodrilos. Uy. Y dices tú, pues digo, no creo que yendo en el carro me vaya a comer. No, pero sí te voltea un carro, pues, un carrito sí. chiquito donde sí. se te ocurra pasar por encima. Pasar por arriba del que ya no alcances a frenar, eh. ¿verdad? Sí, 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 Entonces es hay que peligroso. Tener hay que tener cuidado. Y es bueno que las personas que ya han pasado esa experiencia Ajá. te digan, abusado cuando entres a Florida. <laughs> <laughs> Cierra sí. las ventanas. Y fíjate, si no... <laughs> la experiencia que está haciendo esta familia de que ya, ya tuvo la experiencia de vivir un año en un RV recorriendo Estados Unidos y ahorita están en, en Europa. Es diferente la forma en cómo lo usan allá, es una van más chiquita uh -huh. y todo esto. Y dice uno, no, hombre, que, imagínate si aquí me da pavor para irte al otro continente con la barrera de los idiomas y todo eso. Sí. Bueno, él está documentando todo y la verdad, no han dejado de hablar inglés compraron una van, o sea, no van y rentan, Lo, esos, o sea, llegan cuánto por la van y en eso se van a mover. Y el, el trato que hicieron fue en inglés. Las carreteras, claro, los anuncios están en el idioma en el lugar en el que estén, uh -huh. pero los números son fabulosos, los números son los números y el, el Google es el mismo y haces una ruta y vas siguiendo el número de la carretera. Entonces, no debe de darte miedo nada de eso. No, y ahorita ya, y con la comunicación que hay Exactamente. El, el GPS, ya no te pierdes, ¿verdad? Ya mientras tengas internet, todo está solucionado. Vamos a un corte comercial pequeñito, ya estoy soñando. ¿Cuál será el próximo viaje que nos podamos aventar, mallito Vamos a planearlo. Volvemos. Bueno, regresamos, oye. Yo ya estoy soñando en, en poderme ir un día de estos. Dejar todo atrás así. No sé quién vio esa película de, de creo que era Palito Ortega, tú, Arturo que siempre compraba un billete de lotería y el mismo número constantemente para con el sueño de poderse ir del trabajo del jefe odioso y todo eso, ¿no? <laughs> y este en una ocasión que cambió el número, no lo compró, algo pasó, pero en esa ocasión ganó ese número. Y él y no lo supo, lo no lo tenía, pero no lo supo. Pero los compañeros de trabajo guardaron el periódico y entonces en, en el siguiente mes le pusieron en el escritorio el, el periódico como que era el periódico del día. Y él ya tenía el boleto. Y él ya tenía el boleto con ese número. Qué vio infelices. el periódico, no se fijó en la fecha. Ajá. Vio que se ganó el premio mayor, el número que él tenía en el boleto, y empezó a brincar y a aventar todo lo del trabajo. Vino el jefe para ver qué era lo que estaba pasando. Lo, lo ninguneó, lo jaloneó, <laughs> le pegó, le dijo lo que quiso y ya se iba bien feliz. Y entonces todos los compañeros se quedaron callados, callados. Pues ya aguitados porque vieron hasta qué momento. Sí, verdad, y hasta dónde había llegado la bromita que le estaban jugando. Ya cuando le dijeron que no era el, el, el número premiado. Oh, Dios mío, de arrepentimiento. Pero así, así, con ganas de, como él, ¿no? Brincar y aventar todo. Y vámonos, vámonos de aventura. Sí se puede. Créame que sí se puede hacer un, sí. Un, realizar un sueño de estos, aunque sea una vez en la vida, aunque sea por un viaje. Pasar esa experiencia tan tan maravillosa para que no te quedes con las ganas. Hay muchas oportunidades, hay Arbis, hay. RVs, hay las uh, móvil homes, porque son Ajá. las que se ponen en, en, en las que se conectan con los caros. Las, las trailitas, con las, no las que homes se Las trailitas que no son mm. tan caras. créame que sí hay una manera de hacer las cosas. Y, y, y sería fabuloso, por ejemplo, un grupo, ¿verdad?, que se, que se organizara. se en caravana es hacer, otra En caravana cosa. es maravilloso porque así. Si alguien necesita algo, si alguien se le ofrece algo, ¿verdad? O sí, se van, algo, se van otro, ayudando uno con otro. Se van ayudando uno con otro y te sientes más seguro, más cobijado porque vas en grupo y con personas conocidas. Fíjate, lo, lo, lo hemos platicado. Hay una, hubo una caravana que se hacía uh, año con año que se juntaban uh, 10, 12, 16, 20. No, no, no recuerdo cuántas eran estas motorhomes que se manejan. Y pasaban por allá, eh, por Tijuana, y lo subían las motorhomes a las plataformas del tren. Entonces, por cada plataforma había dos Arby's. Y así los carros que se juntaran de las Arby's esas. Año con año lo hacían y era un recorrido que hacían hasta Chihuahua, hasta las barrancas del cobre y luego de regreso. Hay una historia muy bonita, porque aparte de que ves la diversión y que lo vas a disfrutar y los paisajes y lo que tú quieras, hay una experiencia de vida muy bonita de una maestra. Pasaba y el tren se detenía en los pueblitos chiquitos. Y en uno de esos esta señora conoció a unas niñas y la familia de las niñas. Y cada año que venía, la señora traía libros y ropa, comida para esa familia. En seis años que estuvieron pasando con la caravana, les enseñó a leer. Entonces wow. es increíble. Y como esa, debe de haber muchísimas historias que se cuenten en estas ocasiones que pasaba esta gente. Y veías tú qué diferente. Eh, no había esa idea falsa de, de que son, son menos la gente mexicana y más pobres ellos vienen de un lugar acomodado que se podían dar el gusto de hacer ese viaje y lo veían como los suyos o sea era otro una tipo de, gente. de convivir con ellos y de ayudarles. muy diferentes la verdad Sí, sí son eh, experiencias historias increíbles, increíbles. Y, y todavía hay gente que te la cuenta ¿eh? de como dices tú es una experiencia vívela una vez una vez aunque sea una sí. vez para sentir esa libertad para sentir esa no sé, es esa maravilla no de ir aprendizaje y pararte donde tú quieras hacer lo que tú quieras ver lo que tú quieras en el tiempo que tú quieras se me ocurre otra ventaja más de viajar así Arturo puedes viajar con tu mascota sí porque pues imagínate si vas a llegar a hotel no te van a aceptar tu perrito tu gatito donde vayas a, a, en cualquier hotel y, así está y luego para llevarlo en el carro en una jaulita no. donde pobre animalito ¿verdad? horas y horas ahí encerrado tampoco y dejarlo con un vecino o con alguien encargado, todo el tiempo vas a estar con el pendiente de que si se le escapa y si le pasa algo y si me lo maltratan no lo y si no le dan de comer y si lo amarran, no lo disfrutas. Sí. Si eres una persona que estás muy encariñada con tu mascotita, pues es una maravilla poderte llevar en el viaje sí. sin que nadie te diga nada. Exactamente. Mm -hmm. Y el animalito está en su casa, sí, con sus con cosas, su familia. con lo regular que come. Hay un Eric, volvemos a lo mismo, ese, yo creo que es el más representativo de la gente que está viajando y que está haciendo su blog en YouTube. Es una persona, viaja solo con un gato de 20 libras. Es 20 un, libras. Es un, Luis, ahora es un, sí que un, es un... Es un señor gato. Sí. Y quiero decirte que es si sí, ya anda por pasarlo en popularidad, eh, el, a, a Eric o el gato. Y el, el gato se llama Jax. Y la gente pregunta por él. Si, si hay episodios en donde casi no salga, oye, ¿qué pasó ¿Qué, pues, con Jax? Y <laughs> no hace nada más que estar ahí sentado, <laughs> acuerdo, porque no, los gatos no hacen nada. Pero sí eh, se le ve el cariño que le tiene y lo importante que es en su vida uh -huh. el animalito y así como ese hay mucha gente que los animales gente, son muy importantes tiene, para ellos tien, tienen sus, sus uh, perritos por ejemplo los chihuahua verdad eh, que los traen para arriba y para abajo los schnauzer esos perritos chiquitos que tienen en la casa o perrotes grandotes también Oye, pues, sí, nadie te viajan, pone un límite puedes, sí, puedes llevarle tu barbie sí. mientras no te la destroce todo está bien no educadísimos de veras <laughs> es increíble cómo los tienen entrenados para todo, sí. ¿eh? para lo que son las necesidades del baño, para comer, para sacarlos y que estén con gente que no conocen, no son violentos, no, no están ladriladre. Entonces, pues así sí da gusto. Amigos. La única cosa es tener cuidado de que no abras la puerta y se te salgan disparados sí. corriendo porque después se te pierden. Sí. E imagínate na nada más el pesar de que se te perdió y no lo encuentro. Y, 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 he, he conocido casos en donde una familia conocía, claro, no voy a decir su nombre, ¿verdad? La niña no quiso dejar el perrito. No lo quiso, no lo dejar. quiso dejar porque se le hacía feo dejarlo, este que lo cuidara alguien, se lo llevaron a Nueva York. Y con el ruido, los olores, todo el bullicio y todo eso, abrieron la puerta del hotel y salió disparado el perrito y ya no lo volvieron a encontrar. Bueno, no fue un llorar oh, de la sea. niña. Tremendo. Vamos a un corte comercial pequeñito y regresamos para hacer los últimos comentarios. Un viaje en RV. Ya me vi. ¿Cómo ve usted también? Vamos. <laughs> Volvemos. Bueno, regresamos, se nos fue el tiempo volando. Fíjate, toda esta hora y media me la he pasado yo soñando, imaginándome. Así como lo platicamos, Arturo, es, es fácil cerrar los ojos e imaginarse el RB o la More Home o la Mobile Home, ¿verdad? Este, viajando, viendo los paisajes, yendo a la familia arriba, que, que sería una experiencia inolvidable para todos. Este, claro está que. Yo sé, ahorita piensa usted, es difícil, ¿cómo le voy a hacer? No, sí, un sueño empieza soñándolo. Claro. Y termina realizándose si le pone las ganas y si le buscas la manera. Siempre hay alguna forma de hacer las cosas Hay solución. cuando realmente las quieres hacer. Hay, hay soluciones a, en lo que ustedes pueden pensar, que dice, no, pues, ¿cómo? Si tengo aquí el trabajo, uh -huh. hay otros trabajos, como uh -huh. lo comentamos ahorita, el, el hecho de que vayas a estar en el camino. Uno. No se le hubiera ocurrido decir, es que yo puedo trabajar un mes en Texas, un mes en Oklahoma, Imagínate. un mes en Kansas. Un no, mes, no, no, sea, no se me ocurriría ¿no? a mí. Pero existen. Uh -huh. Entonces tú puedes planear tu viaje de acuerdo a tus posibilidades. Dices, yo ya tengo una entrada fija. Qué bueno, porque los gastos van a ser mínimos. Tú, si tú tienes una vida de gastos uh, fijos de dos mil dólares al mes, eh, si tú te organizas... Tú puedes llegar a gastar desde 400 a 600 dólares mensuales viviendo de esta manera. Viajando. Viajando. 600 dólares. De, al mes? Desde 400 a 600. Este muchacho que te digo, Eric, él él está ahorita demostrando cómo puedes viajar y te pone la, los lugares a donde él llega, de boondocking. Uh -huh. Él no te gasta los 40 dólares o 50 dólares diarios que te puede costar meterte a un parque. Él llega a lugares en donde no se conecta nada. Son tierras de Estados Unidos, o sea, que son de todos ustedes, que tienes restricciones de que nada más 14 días puedes estar ahí, uh -huh. pero no te cuestan. Entonces, él lo que hace es dar la vuelta, quedarse en lugares que no vas a pagar por estacionarte o por dormir. Y cuando ya necesita conectarse a la luz o al drenaje o todo eso, usa estos servicios. Uh -huh. un, una noche de un RV Park con todos los servicios o los, los, uh, los truck stops entonces está desde ese estilo de vida que puede eh, una vida nómada como dicen ellos muy uh -huh. simple o si vas con familia o si va a la pareja o la pareja y niños pues procuras todas las comodidades y llegas a parques que tienen todas todas las facilidades Para que los niños se pero en un parque de esos son 600 dólares mensuales con luz agua gas todo incluido, todo incluido. Todo, todo, todo. Acuérdese, señora, menos la cocinera ¿eh? y el mandado. Hay que pagarle aparte. Se nos acabó el tiempo, nos quedan cinco minutitos. De Maggie, tu mensaje para la, la gente que está ahí en la casa y que están pensando que es un sueño imposible, que, que es muy difícil para ellos vivir esta experiencia. No, no es difícil. Como dicen, lo pueden rentar, pueden este ahorrar y hacerlo o tenerlo como una, una meta en la vida, pero sí hay que hacerlo alguna vez, aunque sea una vez, como dices tú. Y sí, anímense, anímense a salir al, al camino, a conocer, a viajar, y es una manera muy fácil y muy agradable de hacerlo. Y que nos busquen en el camino. Y que nos busquen en el camino. Ahí vamos a andar. Cuando nos vean, por favor, nos piten, nos piten y nos saludan. Nomás escuchen el programa para ver en dónde andan. Sí. A ver. Y hay páginas especializadas en eso, ¿verdad? De que sí. entras y ahí puedes estar viendo precios, checándolas. Viendo. Si no eres de los que se aventuran así de que súbete y vamos a ver de qué se trata, Ajá. Eh, hay, hay páginas en que pueden estar viendo las experiencias de las demás gentes y de ahí aprenden. ¿Cómo puedes buscar esas páginas? En YouTube, en... Empieza como a RV. ¿RV? Sí. De RV. RV. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es? Recreational vehicle. Ajá, vehículo que, recreacional. Ajá. Y, pero en RV en, están los de motor, los que estiras, los que pones. Todos. Hay otros que no los platicamos. Es, tú tienes una picot y pones una caseta arriba. Y parece mentira. Sí. Trae todo también. Es el, el Neck, ¿no? Nomás que no, con no, la no, no. no. Este no estiras ni nada, lo pones sobre la camioneta, ah, en la caja de la camioneta. Descansa sobre la caja sí, de la camioneta. Está impre impresionante. Fíjate nada más. Hay una muchacha que anda en una camioneta con su casita esa y dices tú, está también muy chiquito. Depende. Pues depende, depende es como una de lo que aguantes. Es una, una, sí. Una tiny home que te muevas hasta ahora. Pues la que te gasta la gasolina de la camioneta. De la, fíjate nada más. Nada más. Mallito, tu mensaje para las personas que están en la casa que piensan que es un sueño imposible. Pues digo, como hablamos, no es tan imposible porque sí hay programas de, de renta donde lo puedes probar por una semana, viajar con la familia. Es algo maravilloso para los niños cuando están chiquitos, porque te, te promueve esa convivencia con ellos, y para ellos es una experiencia única. Entonces, hagan lo posible, investiguenlo y vean de qué se trata, está muy interesante y muy recomendable. Arturo. No, yo más que nadie, yo tengo muchos años eh, viéndolo como un destino de vida. Eh, me veo terminando viviendo en una, en una RBI, sí, ¿De definitivamente aventura por toda la nación. Lo que hagamos arriba de una vez, viviendo, trabajando, haciendo lo que más nos gusta, eh, vi viviendo en los lugares en donde nunca soñaste haber estado por tanto tiempo. Y donde sí. te costaría un dineral comprar una casa. Imagínate nada más. Entonces, no, bien recomendable. Eh, como decimos si pueden hacerlo de cualquiera de las formas, rentado, comprado, prestado, subido a que yo hoy te cocino, <risa> pero <risa> llévame. Te cargo las maletas. Sí. Entonces, sí, trátenlo, trátenlo y no saben eh, el gusto que les va a dar de veras. Eh, les quiero agradecer a los tres que han estado hoy aquí. Gracias. Sobre todo ustedes, Arturo, que todas las no, noches están en. En radio de noche y ahora también aquí, ¿verdad? Muchas encantados, gracias. encantados. Muchas, muchas gracias y, y, y transmitiéndonos estas experiencias tan maravillosas. De verdad esperamos, Mayito y yo, pronto realizar un viaje. No, esto. pues ustedes ya están más para pa allá que para pa acá. Más para allá que para acá. Ya, con ese autobuzón, <laughs> qué bárbaro. Ya a nuestro auditorio, ¿verdad? Decirles que es un sueño, sí es, pero es realizable. Y. Póngaselo como una meta, como decir, vamos a ir de vacaciones a Disney World. Póngase una meta de vamos a hacer un viaje en un RV para que sus hijos y ustedes vivan esta experiencia sí. tan maravillosa. Tan ¿Verdad? Así Haga es. toda la lucha, es, no es imposible. Si usted se lo propone, lo va a lograr y hay formas de hacerlo. Si no, aquí hay mucha gente que le puede decir cómo hacerlo. Aquí le platicamos. <laughs> bueno, pues que tengan un lindo domingo. Espero que ustedes hayan soñado junto conmigo. Ya Por se vieron en el viaje en el RV por tanto lugares tan maravillosos. Gracias a mí, a la ingeniera Lourdes Parás de Hazo, les agradezco y nos escuchamos en la próxima.